preparar una pasta con pato. Bienvenidos al restaurante Estufa. Mi nombre es Gregorio Sandoval. Y iniciamos con la receta de fettuccine con pato. Adelante. Lo que vamos a hacer va a ser cocer la pasta. Está hirviendo. ¿Cuánto tiempo más o menos? De 4 a 5 minutos. Ok. Bueno, vamos a agregar un poco de ajo. Un poco de cebolla con mantequilla. Y la grasa del pato en donde se coció. Toda. Un toque de chile de árbol al gusto. La vamos a prender. Checar la pasta, moverla para que no se pegue. Muy importante. ¿Qué pasta recomienda? Fettuccini. En este caso vamos a preparar una pasta de fettuccini para este platillo. ¿Sí? Esperamos a que se duerme un poco. ¿Dejas que se dore o que se atitrone un poco? Atitrone un poquito ya que todo eso está en crudo, el ajo está en crudo, la cebolla también. El toque de chile es muy importante puesto que no debe de llevar. Aquí realmente lo que va a realzar el sabor del platillo va a ser la grasa en donde se coció el pato. Es grasa de pato, no es aceite. Así que no parece aceite, pero es grasa de pato. ¿Ok? Después vamos a agregar el tomate. ¿Cuántas porciones se pueden hacer con esto? Pueden ser hasta dos. Pueden ser hasta dos porciones. Vamos a poner el elote. Y el espárrago previamente blanqueado. Poner la carne. ¿Cómo preparaste el pato? El pato es una... El pato es, está cocido en confit, que quiere decir que se cuece con su misma grasa. Es un confit de pato con hierbas, ajo y anís estrella. Aquí lo vamos a agregar, salsa gravy. Un toque de sal. Seguimos viendo el término de cocción de nuestra pasta, que ya está perfectamente bien cocida. Vamos a poner un poco de pimienta. ¿Ves? Y con otra pasta. ¿Qué pasa grande, tiene? Grande, sí. Pasta. Pasta con pato.
tomarle ahorita rápido una foto.